¿Qué tal, amigos de 724? Soy Mario Sekeli y estoy aquí en la escalinata del Teatro Dolby. Aquí donde este domingo va a estar pasando, pues nada menos y nada más que Guillermo del Toro y todo su equipo de la película La Forma del Agua. También va a desfilar aquí los mexicanos Eiza González, Eugenio Derbez, Gael García Bernal, bueno, también Natalia Lafourcade, toda una gran fiesta mexicana que se está vaticinando. Y miren, fíjense, detrás de mí es donde están los títulos de las películas, acá atrásito de mí, ganadoras de cada año. Y está pendiente, fíjense, ahí está Birdman y Moonlight. Y a mero arriba, en el 2017, está Vacío, porque ahí es donde se va a poner después de este domingo la ganadora del Oscar. Ojalá sea La Forma del Agua, porque es la película del mexicano tapatío Guillermo del Toro. Y bueno, pero por lo pronto la fiesta se perfila que va a estar de lujo. Les decía, van a estar estas luminarias mexicanas, va a estar todo el séquito de Hollywood, entre ellos va a estar Brad Pitt, se dice mucho, Nicole Kidman, también va a estar por ahí Sandra Bullock, una serie de estrellas también, Lupita Nyong'o, que es mexicoqueniana también, ahí es parte también de nuestro equipo. Y bueno, pues va a haber también números musicales, como ya sabemos, va a estar cantando Gael García Bernal junto con el cantante Miguel y Natalia Lafourcade el tema de Recuérdame de Coco. Y bueno, los reflectores se quieren meter aquí a nuestra pantalla, pero pues es porque está diseñado para que haya brillo en todos lados en este Teatro Dolby. Miren, acompáñenme ahorita aquí un poquito a la escalinata. Miren cómo es esta última parte de la escalinata. Y allá al fondo está la entrada que dice Teatro Dolby. Ahorita la vamos a ver, ahí está, el Teatro Dolby. Ahí es esta parte que tiene un centro que es un vacío. Vamos a asomarnos. Acá abajo, ahí abajo, se hace todo un centro de rosas, ahora sí que rojas, y ponen un Oscar dorado para que la gente lo rodee y también pueda entrar al teatro. Este es el segundo piso de la academia y todavía hay un tercero ahí en el Teatro Dolby y un cuarto donde va el público pues ahora sí que para disfrutar esta entrega número 90. Y como pueden ver acá, es también como un centro comercial que durante el año funciona así y bueno, solamente para los eventos del Teatro Dolby, pues ya es cuando a consideración de los organizadores se cierra o no. Este domingo se va a cerrar no solamente este centro comercial, sino se cierra prácticamente 5 cuadras a la redonda hacia norte, sur, este y oeste. Y eso es porque precisamente la seguridad de un evento que es, como le dicen algunos, el supertazón del mundo de entretenimiento, pues tiene que estar siempre resguardado de cualquier amenaza. Bueno, pues yo soy Mario Sekeli y los invito a seguir aquí con nosotros en 724 sobre los pormenores de la entrega 90 del Oscar. Y bueno, seguimos cruzando los dedos de que los dioses del cine le den la razón a Guillermo del Toro y La Forma del Agua se pueda llevar la mayor cantidad del oro de la academia. Un abrazo desde Hollywood.